él se separó con su amigo Andy Santa María en una estación de servicio en Salguero, Córdoba y Salguero. ¿Córdoba y Salguero fue? Sí. Y bueno, él se quedó, fueron a usar los servicios de digamos, de baño. Y después Andy le dijo, vamos a casa. No, dice, yo, él estaba con el teléfono como mandando mensaje. Dice, no, mira, yo me voy, yo sigo, anda nomás. Y no le dijo a dónde iba, ni si se encontraba con nadie. Nada, nada. El hecho es que él aparece a las 7:15 de la mañana del sábado en Belgrano al 3300. No sabemos, aparece boca abajo, lo encontró la policía, según dicen. Lo llevaron al hospital, en el hospital estaba como NN, pero en la policía le dijeron a porque mi amigo, el amigo se entera de él así. Al levantarse y no verlo en la cama, le dice, ¿y este dónde está? No vino. Le manda un mensaje y le dice, amigo, ¿dónde estás? ¿Qué hace? Entonces le contesta el cabo de la policía. Y le dice, no, dice, te estamos contestando de la policía sexta, ¿no? Ah, de la octava. Y bueno, entonces él ahí se levanta y dice, ¿qué pasó? No, pero nosotros tenemos un tal Gabriel Aquino. Un tal Gabriel Aquino. No, dice, yo no conozco a ninguna Gabriel Aquino, dice. Pero él tiene tu número, dice, bueno, llámame si tenés el celular de él, llámame. Y ahí se dio cuenta, porque como a este pibe también le robaron el celular, entonces él cambió todo y lo tenía como Andy nuevo. Claro. Entonces dice, no, es Víctor, es mi amigo, ¿qué pasó? Entonces él ahí nomás se fue, se levantó y se fue a la comisaría, al hospital, hizo todos los trámites.